Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente hoy como todos los sábados a las 7 de la noche en esta transmisión en vivo, donde vamos a hablar acerca de temas referentes a la tiroides. Hoy como todos los sábados vamos a leer un artículo que publiqué justamente hoy en mi blog, un artículo interesante con un título bastante sugestivo, un título que nos va a ayudar a entender un poco más cada vez el tema de la tiroides. Hoy el título es 5 claves para vivir sin hipotiroidismo. Ese fue el artículo que publiqué esta mañana en mi blog. Quienes llegan por primera vez a esta transmisión, pues tengo un blog donde publico temas de la tiroides. La descripción de este video se encuentra el enlace, quienes quieran verlo. Y para esta semana o para hoy, el artículo que publiqué esta mañana tiene que ver con esos elementos que todas las personas que tengan problemas con su tiroides, que todos los terapeutas, personas que se dedican a tratar los temas de la tiroides desde las distintas técnicas holísticas, tengan las herramientas y comprendan qué es lo más importante que deben saber para poder resolver los temas de la tiroides. Entonces, por eso el artículo de hoy se llama 5 claves para vivir sin hipotiroidismo. Entonces, como siempre, vamos a leer el artículo. Hola Beatriz, buenas tardes. Vamos a leer el artículo, vamos a mirar un poco a comentarlo para que ustedes conozcan cuál es mi explicación y mi postura frente a este tema. Y luego pues vamos a ver si hay preguntas para que las respondamos frente a esto. Por ahora quiero que quienes ya vieron el artículo, lo leyeron, pues bueno, nos actualicen un poco, vamos a contextualizarnos y quienes no lo han leído, pues hombre, lo van a escuchar por primera vez. Vamos a leer este artículo para que luego lo comentemos y yo les pueda explicar con más detalle lo que yo pienso acerca de este tema de la tiroides. 5 claves para vivir sin hipotiroidismo. La medicina convencional tiene como método para controlar el hipotiroidismo la monoterapia con hormona sintética. No tiene otra propuesta distinta al medicamento. Por esto las personas que padecen de esta enfermedad andan en una búsqueda constante de alternativas para poder reemplazarlo o retirarlo. Al mismo tiempo investigan opciones que les permitan liberarse de los incómodos y perturbadores síntomas propios de este padecimiento aparentemente interminable. Esta desconfianza del tratamiento médico ocurre por varias razones. Mencionaré dos. La primera porque a pesar de que una persona con hipotiroidismo está tomando el medicamento de la forma correcta y los análisis de laboratorio salen muy bien, física y mentalmente se siente muy mal. La segunda razón es que pese a que lleva muchos años tomando la hormona sintética, incluso dosis muy altas, los desórdenes metabólicos siguen igual o han empeorado y su salud ha desmejorado al pasar el tiempo. Este irremediable tormento es lo que ha llevado a que la gran mayoría de los diagnosticados le resten confianza en medicamento y en cambio, exploren otras opciones en ese universo de técnicas alternativas y holísticas llamadas despectivamente pseudociencias. Ahí están la acupuntura, terapias magnéticas, aromaterapia, flores de Bach, iridología, reiki, reflexología, fitoterapia, homeopatía y muchas más. Sin embargo, aunque al integrar un buen sistema natural al tratamiento farmacológico, hay quienes han reconocido algún proceso, hay algún progreso, siguen sin ser suficientes. Esto ocurre porque se necesita que el cuerpo en su conjunto trabaje de manera sincrónica para que el efecto sea realmente beneficioso y permanente. Basado en mi experiencia con el biometabolismo holístico, sistema que desarrollé para facilitar la restauración de la frecuencia natural de la glándula tiroides, y después de haber observado a miles de consultantes que me han visitado en los últimos años y comprendiendo las necesidades de cientos de terapeutas que han asistido a mis seminarios, quiero compartir 5 claves que cualquier persona con enfermedad tiroidea o un practicante que se dedica a ayudar a quienes tienen problemas en su tiroides debe tener en cuenta a la hora de buscar soluciones definitivas y perdurables al hipotiroidismo. 1. Evento Carrington. Es necesario identificar la causa de la disfunción tiroidea, cuál fue su efecto y en qué condiciones se encuentra hoy la emoción que se desarrolló. El evento Carrington y sus consecuencias son el 50% de la enfermedad. Segundo, repolarización. La frecuencia natural que perdió la tiroides luego del evento Carrington debe recuperarse.
Hay que buscar mecanismos y herramientas que repolaricen la glándula y eleven esa frecuencia natural, esa frecuencia de vibración, para que ella retome la producción natural de sus hormonas T4 y T3. 3. Desyodación. Aunque la tiroxina o T4 es la principal hormona de la tiroides, la T3 es la que regula efectivamente el metabolismo. Por eso es necesario que ocurra un proceso interno a través del cual la T4 se transforme en T3. Mientras no exista esta conversión, el cuerpo y sus procesos fisiológicos se mantendrán en un estado de ralentización. Cuarto, materia prima y materia no prima. Las personas que padecen de hipotiroidismo tienen en su mayoría deficiencias de vitaminas y minerales. Por lo tanto, deben darle a la tiroides y al cuerpo los componentes que necesita para el buen funcionamiento de la actividad metabólica, de acuerdo a cada caso en particular. Asimismo, hay elementos y alimentos que no le ayudan a la tiroides, que cuando ingresan al cuerpo pueden empeorar la enfermedad. Quinto, estrés. Toda situación estresante hará que la frecuencia natural de la tiroides disminuya. La tiroides debe mantener una frecuencia de vibración de entre 62 y 68 MHz para permanecer saludable. Después del evento Carrington, un acontecimiento muy particular y estresante, la frecuencia ha caído a 57 MHz. Y es aquí donde aparece el hipotiroidismo. Cada situación que genere tensión o estrés físico, emocional, alimentario, etc., impedirá que la tiroides alcance una frecuencia estable. Toda persona puede vivir sin hipotiroidismo si tiene en cuenta estas cinco claves. No es solo tomar el medicamento para que reemplace la hormona que la tiroides ya no produce. Es un conjunto de pasos que deben ir en concordancia para que todo el sistema simultáneamente trabaje en orden y con el mismo objetivo. Si la tiroides recupera la frecuencia natural y hay esta coordinación, el cuerpo podrá activar todos los mecanismos que requiere para que las hormonas T4 y T3 regulen el metabolismo de órganos y sistemas que hay en el organismo. ¿Ok? Esa es el artículo de esta semana, 5 claves para vivir sin hipotiroidismo. De esto se trata. Se trata de que podamos entender las personas que tienen problemas con la tiroides y las personas que trabajan con técnicas alternativas y que tratan personas con tiroides, qué es lo que necesita la tiroides para poder mejorar y para poder regular su metabolismo. Aquí hay algo de lo siguiente, y quiero aclararlo de entrada para que no hayan confusiones. Yo no tengo nada en contra del medicamento de la tiroides. Sí pienso que el medicamento, además de sus contraindicaciones, no debería estarlo tomando todo el mundo, todas las personas que tienen hipotiroidismo. Creo que el medicamento es necesario para algunas personas, casos muy puntuales. Por ejemplo, una persona que ya no tiene tiroides. Si una persona ya no tiene tiroides, no tiene otra forma de obtener la hormona T4 sino a través de la levotiroxina, que es el medicamento de la hormona sintética. Entonces, el medicamento es necesario en muchos casos. Pienso que hay otros casos en los que no es necesario. Pienso que la medicina debería tratar o trabajar un poco más o ahondar en su investigación para tratar de que la tiroides mejore su frecuencia natural o de que la tiroides vuelva y trabaje correctamente. Recuerden que cuando a una persona le dan el medicamento, la levotiroxina, asumen que la tiroides no está produciendo la hormona T4, que es la hormona principal. Entonces, como no está produciendo la hormona, pues van a dar un medicamento para que cubra esa deficiencia. Yo lo que pienso es que hay casos en los que realmente no se requiere o no se debería dar, mejor. No se debería dar, pienso yo, porque el trabajo que se debe realizar es hacer que la tiroides vuelva y reaccione, vuelva y trabaje correctamente, que ella vuelva y produzca su hormona natural. Si la hormona produce su hormona natural nuevamente, el metabolismo del cuerpo va a funcionar mejor. Porque aunque la hormona sintética es la misma T4, digamos, la misma entre comillas, el cuerpo sabe que esa no es la hormona natural. Por eso no la trate de la misma manera. Siempre será mejor que al cuerpo ingrese su hormona T4 natural, la que produce la tiroides. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en que la tiroides produzca su hormona natural. Y el trabajo del medicamento es quitarle la función a la tiroides. Es decir, ya sabemos que la tiroides se termina afectando por un evento Carrington. Listo.
sabectora tiroides. Ahora, como no hay producción de T4, entonces tomemos el medicamento para cubrir esa deficiencia. Y mientras tanto, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos con la tiroides? Voy a colocar un ejemplo. Miren esto. Yo soy derecho, todo lo hago con mi mano derecha. Si en algún momento tengo una dificultad con esta mano por un accidente, por una circunstancia, entonces, ¿qué voy a hacer? Como esta ya no me está funcionando bien, voy a intentar trabajar con esta otra. Y aunque esta otra me permite hacer casi lo mismo que hacía con esta, voy a dedicarme a trabajar con esta mano izquierda. Y empezaré a trabajar, empezaré a mirar cómo escribo, a coger todo con la mano izquierda. Pero miren lo que está pasando acá. Como mi mano izquierda finalmente está haciendo lo mismo que la mano derecha, pero no lo está haciendo al 100%, pero igual lo está haciendo, me acostumbro a que esta mano siga haciendo el trabajo que hacía anteriormente mi derecha. Pero nunca le puse atención a esta mano. Es decir, dejé que esta mano se quedara así. Esta mano se quedó, no hubo terapias, no hubo quien la arreglara, no hubo absolutamente nada. Al pasar el tiempo, esta mano se deterioró, empeoró su funcionamiento, se atrofió, ya no sirve, pero continuó con esta. Eso es lo que pasa con el medicamento y con lo que creo que no debería pasar. ¿Por qué? Porque la hormona principal de la tiroides, que ya no funciona, la estamos reemplazando por el medicamento. Pero deberíamos concentrarnos en tratar de que la tiroides vuelva y produzca su hormona naturalmente. Darle un medicamento, listo, si es necesario, sea el medicamento. Pero ¿qué va a pasar si se entrega el medicamento? Lo que va a pasar es que ya no le vamos a poner atención a la tiroides. Nos vamos a olvidar de ella. Ya tengo a alguien que reemplace su función. Eso es lo que pienso. Frente a la medicina convencional tampoco tengo ningún problema. Creo que la medicina convencional es maravillosa. Creo que cuando yo he necesitado ir a la medicina convencional he tenido que ir. Yo he asistido a la medicina convencional. Creo que no hay nada mejor que la medicina convencional para atender temas de urgencia. Lo hemos visto en ese tema de la pandemia. Pero esto no es un tema de amor y de odios. Y hay que ser claros también. Y pues la medicina convencional no siempre ha tenido buena efectividad en algunos tratamientos, ¿no? Entonces no hay nada contra la medicina y no hay nada contra la levotiroxina, absolutamente nada. Pero la realidad es una y es bueno dejarla clara. Bien, entonces de este artículo, las cinco claves para vivir sin hipotiroidismo, el tema de que las personas han buscado alternativas, eso es cierto. Las personas están buscando alternativas porque están cansadas del medicamento. Imagínense un medicamento que tiene que tomarse todos los días para toda la vida. Madrugar 4 o 5 de la mañana, tomarse el medicamento, esperar 1 o 2 horas a que haga el efecto y ahora sí luego desayunar. Entonces siempre es una condena. Entonces las personas con problemas en la tiroides buscan, con hipotiroidismo específicamente, buscan soluciones. Y aquí es cuando llegan a las técnicas o terapias alternativas que existen, que son muchas en este universo. Pero el mismo medicamento, es decir, es el que ha hecho que las personas desconfíen de él. Porque si una persona se está tomando su medicamento correctamente, si el medicamento, los exámenes de laboratorio salen muy bien, pero la persona se siente muy mal, ¿qué hacemos? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién responsabilizamos de lo que está pasando? El medicamento, la persona, ¿qué está sucediendo? Si el medicamento debería regular la actividad metabólica, entonces ¿qué está sucediendo? Porque no está funcionando. Y aquellas personas que llevan 20 años tomando el medicamento de la hormona sintética, no se han mejorado. Les aparece una diabetes, les aparece una hipertensión. Toman la medicación correcta que les ha dicho su médico durante años, pero se siguen sintiendo mal. Y cada día están peor. Entonces, creo que es normal que las personas busquen esas alternativas, busquen ese tipo de opciones naturales, casi siempre para poder resolver el problema. Es absolutamente natural, es absolutamente normal que las personas quieran sentirse mejor, que no quieran sentir esos odiosos síntomas que son bastante molestos, que son 70. Conozco personas que han llegado a mi consultorio con 65 síntomas, es una locura. No sé cómo vive una persona con esos 65 síntomas, aún tomando la medicación.
¿Qué es lo que yo he visto? Pues justamente las cinco claves. Vamos a mirar entonces una por una estas claves para que las podamos revisar. Primero, el evento kármico. De esto ya he hablado en varias oportunidades, de esto ya lo he comentado bastante. Pueden ver videos también que ya tengo en vivo. En la descripción de este video, pues hay un enlace para que quieran ver otros videos en vivo que he publicado. El tema del evento Carrington es que el origen del problema de la tiroides se tiene que encontrar. Si no encontramos qué originó el problema de la tiroides, va a ser muy difícil resolverlo. El evento Carrington y el efecto que dejó ese evento Carrington es la mitad del problema. El 50% de la recuperación de un hipotiroidismo, desde mi visión holística, desde lo que yo hago, es el evento Carrington. Si no se identifica cuál es el evento, si no se resuelve la consecuencia de ese evento, pues va a ser muy difícil resolver el problema. Porque dentro de esta persona con hipotiroidismo hay como una especie de bomba de tiempo que hay que desactivar antes de que eso estalle y cause un daño mayor. Esa bomba de tiempo, que es una emoción muy poderosa, que es muy poderosa, que fue despertada a partir de ese evento Carrington, pues debe resolverse. Si no se resuelve, no hay forma de que tengamos una mejoría al 100%. ¿Sí? La repolarización es lo segundo, que es un poco de lo que estaba hablando hace un momento. Y es que cuando una tiroides pierde su función, deja de producir hormona T4, lo que yo he visto, lo que yo he descubierto, es que es un tema de pérdida de frecuencia. La tiroides ha perdido su frecuencia natural, por eso no está trabajando. ¿Qué tal si ponemos a trabajar la tiroides otra vez? ¿Qué tal si le restauramos su frecuencia natural? ¿Qué tal si buscamos los mecanismos necesarios y todo lo que ella necesita para que su frecuencia se restaure? Listo, vamos a dar el medicamento, ok, pero mientras damos el medicamento, ¿por qué no trabajamos en la tiroides para que ella se restaure? Nada como que la tiroides vuelva y trabaje y produzca de manera natural su hormona, para que retome nuevamente su trabajo. No le quitemos el trabajo a la tiroides con un medicamento. Si es necesario, pues se da. Si no es necesario, pues ayudémosle a la tiroides a que reaccione, a que despierte. Ahí está la repolarización. La repolarización se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo unos campos magnéticos para esto. Pero el en vivo pasado yo comentaba acerca de la musicoterapia. Hay que buscar esos elementos que nos van a ayudar a activar esa frecuencia natural de la tiroides. La desyodación es un proceso que hace el cuerpo internamente. La tiroides produce dos hormonas, que es la T4, la T3. De la T4 produce mucho, de la T3 produce muy poco. Con ese poco de T3 que produce la tiroides no es suficiente para que el sistema, nuestro sistema funcione correctamente. No es suficiente. Por eso, la T4, por una maravilla de la naturaleza, convierte el cuerpo, convierte esa T4 en T3. Para poder hacer esa conversión hay un proceso que se llama desyodación. Ese proceso debe funcionar a la perfección para que al convertirse a T3, pues tengamos mucha hormona T3, que realmente es la hormona que restaura el metabolismo. La hormona T4 no es tan activa, tan efectiva como la T3. Teniendo mucho T3 en el cuerpo, pues nuestro cuerpo va a funcionar perfectamente y va a funcionar muy bien. Entonces, si no estamos convirtiendo de T4 a T3, tenemos que preguntar qué está pasando con la desyodación, porque no está ocurriendo. Esa es la tercera clave que las personas deben tener en cuenta. La quinta, la materia prima. Las personas con hipotiroidismo tienen deficiencias de vitaminas y minerales. Les faltan vitaminas, les faltan elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el más conocido de todos, el yodo. Si la tiroides no tiene yodo, no tiene cómo poder crear sus hormonas T4 y T3. Las hormonas T4 y T3, que son moléculas de yodo. ¿Cómo crea esas moléculas de yodo? Pues gracias al yodo. Entonces, si al cuerpo no entra yodo, no hay forma de que se puedan crear las hormonas. Ese es el tema de la materia prima que necesita. El cuerpo necesita también selenio, por ejemplo. Hay que mirar qué es eso que le falta al cuerpo a una persona para poder
ayudarle a que el cuerpo funcione correctamente y el metabolismo se levante. Asimismo, hay unos alimentos y hay unos elementos que también ya hemos hablado, como el gluten, como la caseína y la leche, que empeoran la enfermedad, que no le van a ayudar a la tiroides. Y el quinto punto es el tema del estrés. También ya hablamos del estrés, en vivo pasado lo comentamos, luego en el antepasado. Y es que toda situación estresante va a empeorar la tiroides. Miren, recuerden que la tiroides tiene una frecuencia natural de vibración, como todo lo que existe. La tiroides tiene su propia frecuencia natural. Cuando la tiroides pasa por el evento Carrington, esa frecuencia natural se cae, disminuye. Hay que levantar nuevamente esa frecuencia. Ahí es donde entra la repolarización. Ahora, cuando esta tiroides, cuando el cuerpo de una persona empieza a sufrir mucho estrés, cuando la persona empieza a vivir situaciones muy estresantes, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que la frecuencia va a seguir bajando, va a seguir bajando, va a seguir bajando. Ese es el problema. Cuando yo digo, miren, yo siempre he dicho esto, que el hipotiroidismo es para toda la vida, pues hombre, yo no lo pienso así, realmente no lo pienso así. Que el medicamento es para toda la vida, yo realmente tampoco lo pienso así. Pero lo que sí es para toda la vida es el estrés. O sea, el estrés va a ser para siempre el peor enemigo de una persona con disfunción tiroidea. La tiroides no quiere saber nada de estrés después de que pasa por un evento Carrington, después de que se desarrolla la enfermedad. Entonces, ese es el tema estresante. Estos son los cinco claves que una persona que tiene problemas con la tiroides debe entender, debe trabajar, debe ayudarse para poder mejorar su situación. Los terapeutas también, las personas que se dedican a las terapias alternativas, naturales también. No solamente es el medicamento, no solamente es el medicamento, son otros elementos. Por eso muchas personas, y miren ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes hagan el ejercicio. Evalúense, por ejemplo, cuánto medicamento están tomando. Ok, estoy tomando X, estoy tomando 100. Listo, está tomando 100. ¿Cómo se siente? No, me siento terrible. Ok, entonces, ¿el problema es el medicamento? ¿Qué es lo que está pasando? Puede que el problema no sea el medicamento, puede que sí necesite el medicamento. Y el problema sea, por ejemplo, la desyodación. No estamos convirtiendo la T4 a T3. Puede ser, por ejemplo, que estamos comiendo alimentos que no deberían entrar a la tiroides y estamos haciendo que no se produzca la conversión de T4 a T3. Puede ser que estemos viviendo situaciones muy estresantes. Si estamos viviendo situaciones muy estresantes, la frecuencia se va a caer. Puede ser que nunca hayamos hecho la repolarización y entonces, si no hay repolarización, ¿cómo recuperamos la frecuencia de la tiroides? Si queremos que ella produzca su hormona natural. ¿Qué es que el evento Carrington? A ver, ¿cuál fue el evento? No lo he encontrado todavía, hay que encontrarlo. Ahora, cuando encontramos el evento, ¿qué fue lo que desarrolló ese evento? ¿Qué consecuencias? ¿Cuál fue la emoción o las emociones que dejó ese evento Carrington dentro de la persona que vivió este acontecimiento? Bien, esos son los cinco puntos. Yo creo que toda persona puede vivir sin hipotiroidismo si sigue estas cinco claves, si sigue estos cinco elementos, si sigue estos cinco pasos. La tiroides controla el metabolismo del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Gracias a sus hormonas, T4 y T3. Esa es la función de la tiroides, controlar todo el metabolismo. Todo el sistema metabólico del cuerpo es controlado gracias a la tiroides y sus hormonas T4 y T3. ¿Para qué sirve la tiroides? Para producir su hormona T4, su hormona T3. ¿Para qué sirven las hormonas T4 y T3? Para controlar todo el sistema metabólico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos esta semana. Quien quiera ver el artículo pueda leerlo con más calma, puede mirarlo en mi blog. En la descripción de este video está la información de dónde pueden ver el artículo y tengo otros artículos acerca del tema de la tiroides. Hay mucha información ahí. Cualquier tema de pronto que le interese frente al tema de la tiroides, hay bastantes temas. Los pueden consultar y los pueden mirar. Vamos a mirar. Si tenemos algunas preguntas,
Vamos a empezar. Primero, un saludo cordial para todos. Les agradezco mucho que estén aquí, que estén en esta transmisión, porque todos los sábados a las 7 de la noche la realizo y pues me complace mucho poder contar con ustedes en esta transmisión. Hola, Katherine. Dice Katherine que también hable acerca del hipertiroidismo. Sí. Yo prometí en el en vivo pasado que iba a sacar un espacio para hablar del hipertiroidismo, lo vamos a hacer. Por ahora, ¿qué puedo decirte del hipertiroidismo? Que la consecuencia es la misma, que la causa es la misma, perdón, la causa del hipertiroidismo y del hipotiroidismo es un evento Carrington. Entonces, si tienes hipertiroidismo, desde ya empieza a mirar qué fue lo que causó tu hipertiroidismo. Esto no es herencia, esto no se hereda. Hay unas particularidades, por ejemplo, en el tema de las enfermedades autoinmunes. Ese es el 3%. Yo he dicho que el 97% de las disfunciones tiroideas están relacionadas con el evento Carrington. Hay otro, un 3% que no tiene nada que ver con eso, y entre ellas están las enfermedades autoinmunes, que en muchos casos desarrolla hipertiroidismo. Pero sí, vamos a hacer un capítulo, una charla de el tema del hipertiroidismo. Estoy pendiente de hacerla. Pregunta Beatriz. Beatriz, ya no tengo tiroides, me la he retirado totalmente, tengo hipo, o sea, hipotiroidismo, tomo levotiroxina, 150, mi T4 salió 1.5, sufro ansiedad. Ok, problema de retención de líquidos. Bien, Beatriz. El tema es que cuando a una persona le quitan la tiroides, lamentablemente en esos casos tiene que tomar el medicamento para toda la vida. Recuerden que la tiroides es el único órgano del cuerpo que produce la T4, que es la hormona que va a iniciar el proceso de regular el metabolismo. Cuando la tiroides no está, porque la quitaron o porque la quemaron, pues ahora quién se va a encargar del tema de producir la T4? Pues nadie. No hay quien lo haga. Entonces es en ese momento cuando la persona pues debe tomar su medicamento. Hay otras opciones, digámoslo, naturales, que es un resecado de hormonas de cerdo y de la vaca, pero pues ya cada quien. Pero si no tienes tiroides, pues vas a tener que tomar el medicamento para toda la vida. Ahí no hay nada que hacer. Lo que sí tienes que mirar es que si tu medicamento estás con la dosis correcta, pero tienes ansiedad, tienes que revisar entonces qué está pasando con la dosis, tienes que revisar qué está pasando con tu tratamiento. Algo no está funcionando, porque si estás con la dosis correcta y te sientes mal con depresión, pues tienes que mirar qué está sucediendo. La retención de líquidos es una causa también del hipotiroidismo. Sin embargo, hay una cosa que quiero que tengas presente, y es que el mismo medicamento, una de sus contraindicaciones es retener líquidos. Entonces, ahí a veces es difícil saber si es porque la enfermedad no está controlada o porque el mismo medicamento está causando la retención de líquidos. Ese es el tema con el medicamento. Bien, Diana Marcela. Bueno, ya dice que por eso estoy segura de que no necesito esta pastilla, que lo que hacía era ponerme peor. Bueno, quien tú eres, Diana Marcela, gracias por compartir tu experiencia. Diana dice que ya suspendió el medicamento por su cuenta, porque ella considera que le hacía más daño que alivio. Conozco personas que pasan por la misma situación, que han decidido suspender el medicamento. Cuando las personas llegan a mi consultorio, yo no les puedo suspender el medicamento. Yo no les puedo decir no lo hagan. ¿Por qué? Pues tienen su médico, su endocrinólogo, es que se encarga de esto. Yo no soy médico, yo no soy endocrinólogo para decirles suspéndanlo. Mi tema es distinto, ¿no? Pero sé de casos que las personas han soltado su medicamento porque en verdad les causaba un daño peor. Revisen, no me crean, simplemente busquen en la literatura que hay las contraindicaciones que tiene el medicamento.
No tengo nada, repito, contra el medicamento. Hay personas que lo necesitan y lo requieren, y ahí no hay absoluto. Bien, vamos a ver qué más hay por acá. Fanny Torres, ¿en qué número agendo cita con usted en Medellín? Fanny, gracias. Bueno, yo en Medellín no voy a Medellín, por ahí una o dos veces. Voy una, dos veces, cada 2 meses voy a Medellín. Arriba de esta descripción hay un enlace. Te invito a que lo sigas para que encuentres información de cómo contactarnos, contactarme. Dice Mayra, ¿se podría dejar la levotiroxina de golpe o recomienda dejarlo poco a poco? No recomiendo ni lo uno ni lo otro. Reitero que no soy médico y no puedo tocar tu medicamento. Eso debe ser tu médico quien se encargue. ¿Qué ha pasado con las personas que lleguen a mi consultorio y hacemos todo este proceso? Repolarización, miramos cuál es el evento Carrington, miramos cuál es el problema, identificamos la enfermedad, qué deficiencias tienes, en fin. Las personas se empiezan a sentir muy bien. El cuerpo cambia. Muchas personas han podido recuperar la frecuencia natural de su tiroides y la tiroides vuelve y produce, vuelve y retoma la producción de su hormona T4 y T3. Cuando van a su médico, le dicen, yo me siento muy bien, mis exámenes realmente están bien, y el médico o su endocrinólogo no ha tenido más que hacer que retirarle el medicamento o reducirlo a una dosis muy baja. Eso lo he visto, pasa todo el tiempo, pero es tu médico quien debe reducir la dosis. Ojo que no estoy diciendo que la levotiroxina no sirve, que tienen que quitarle el medicamento, no. Lo que estoy diciendo es que hay personas que requieren el medicamento y necesariamente lo necesitan, como las personas que ya no tienen tiroides. Pero también creo, y lo he visto, que hay personas que no necesitan el medicamento. Simplemente es coger la tiroides, enchufarla otra vez, decirle, trabaje, conectarla, pues, para que ella produzca nuevamente sus hormonas. Y ahí pues no veo necesario el medicamento, porque lo he visto, ¿no? ¿Cómo podemos enseñarnos a realizar repolarización? Pregunta Fabi, ¿cómo podemos enseñarnos a hacer repolarización? ¿Cómo los que usted utiliza? ¿Imparte algún curso? Bueno, las personas que estén interesadas en seminarios y cursos, también en la descripción de este video está el enlace donde pueden encontrar la información. Tengo un curso online el 24 de este mes, de 24 de octubre, perdón. Tengo un curso online, tengo otro curso presencial también en octubre. El presencial es en Colombia. El online, pues sí, cualquier persona puede acceder al curso. Pregunta Milce. ¿El medicamento se puede suspender? ¿No es peligroso? Nuevamente reitero, no soy yo y no soy yo quien decida si quitas el medicamento o no. Es tu médico quien debe hacerlo, quien está haciéndote seguimiento, quien está llevando los exámenes. Mientras eso ocurre, sí debes hacer las 5 claves que aparecen aquí. Antes de que tu médico te quite esto, si tu médico te lo retira, porque hay médicos que en verdad lo entienden y lo comprenden, y te quita el medicamento, es porque estos 5 elementos claves que leí hoy son suficientes para que mejores tu tiroides. Encontraste el evento Carrington, acabaste con la emoción que había causado ese evento Carrington, que es el 50% del problema. Repolarizaste tu glándula, revisaste tu desyodación, que la T4 esté convirtiéndose a T3, revisaste los suplementos, elementos de naturaleza que tu cuerpo y tu tiroides necesita y estás manejando el estrés. De esa manera funciona todo perfecto, tanto que tu médico va a decir, wow, ¿qué es esto? Se sorprenderá y va a terminar quitando el medicamento, pero es él quien debe hacerlo. Diana Marcela, ¿me podría sacar de una duda? Dicen que en vez de levotiroxina es mejor la hormona de cerdo disecada que se asimila más nuestro organismo. ¿Eso es cierto? La hormona del cerdo, pues es una opción, ¿no? Para mí, pues la verdad, yo tampoco, yo no recomiendo la hormona de cerdo. Eso es cada quien es una alternativa, entre comillas, natural, ¿sí? Porque no es de un laboratorio, sino que pues, es extraído de un animal. Pero cualquiera de las dos opciones, pienso yo, cuando tú no tienes tiroides, cualquiera de las dos opciones es exactamente igual.
Necesitas que alguien cubra lo que tu tiroides ya no está dando. Cuando no tienes la tiroides, necesitas que alguien cubra lo que ella ya no está dando. Entonces, en ese caso, cualquiera de las dos opciones, pues está bien. Está bien, pregunta Carolina. Mis niveles están en sus niveles, no tengo síntomas ahora, pero no puedo bajar de peso. Eliminé alimentos agresores, también ahora ya puedo hacer ejercicio y no puedo bajar un gramo. Bueno, te recomiendo a ti especialmente, Carolina, mi libro La dieta de los 50 gramos. No tiene costo, puedes verlo en Amazon, en la tienda Kindle de Amazon. Descárgate la aplicación Kindle de Amazon, busca La dieta de los 50 gramos, que fue mi primer libro, y vas a encontrar mi experiencia personal de cómo logré yo bajar 35 kilos y 4 tallas. Seguramente te va a ayudar muchísimo. En el libro vas a encontrar soportes científicos que te van a guiar, te van a ayudar a entender qué puede estarte pasando. Cuando hay hipotiroidismo, el metabolismo se ralentiza. Cuando una persona me dice que los exámenes están bien, que no tiene síntomas, y que solamente es un tema de sobrepeso, yo te pediría que revises si hay otros síntomas. Son 70. Tal vez conoce los básicos, que la caída del cabello, que las uñas que se quiebran, que el frío, que el estreñimiento. Hay muchos más síntomas, son 70. Puede ser que sí esté regulada tu tiroides, como puede que no. Si es un tema del peso, pues revisa tu alimentación, la guía, la dieta que te menciono, te puede ayudar con eso. Emilce, si yo me hago su tratamiento, ¿puedo suspender el medicamento? Emilce, tú puedes hacer mi tratamiento o cualquier tratamiento que tú desees, pero quien debe retirar tu medicamento no soy yo. Que si puedes tener la posibilidad de que tu médico te retire el medicamento, tienes todas las posibilidades de que te retire. Todas, absolutamente todas, porque lo he visto. Porque he visto que después de que tú pasas por un proceso de estos, tú repolarizas tu glándula, manejas el estrés. Porque es que, miren, el tema del estrés es otro asunto. Las personas salen del consultorio, pasan los días, se sienten muy bien, pero no cambian su estrés. Su vida no cambia. Me dicen, por ejemplo, usted me garantiza que esto me va a resolver todo, me lo garantiza. Y le digo, espérate un momento. Hay una cosa que yo no puedo garantizar. Y es que yo no sé si tú llegues a tu casa y en verdad vas a cambiar tu vida. Yo no vivo contigo para saber si en verdad no vas a estar estresada. Yo no sé si tú no te vas a estresar cuando llegues y veas a tus hijos llorando. Yo no sé si vas a seguir peleando con tu esposo. Yo no sé si vas a seguir aburrida en tu trabajo porque tu jefe no te lo aguantas. Yo te digo lo que debes hacer. Y la gente que hace o que sigue mi tratamiento y hace lo que debe hacer, se mejora entre un 60 y un 100%. Pero hay personas que dicen, pero yo no me he mejorado. ¿Y por qué no te has mejorado? Nada, absolutamente nada. Bueno, sí me he mejorado un porcentaje, pero hay cosas que todavía pasan. Ok, ¿cómo está tu vida? No ha cambiado absolutamente nada. Porque en la charla, en la conversación que tengo en las consultas, yo con las personas buscamos el evento Carrington, buscamos cuál es la emoción que quedó dentro. Pero yo les digo a las personas, mire, hay una cosa que tiene que tener presente antes de que salga de aquí. Recuerde que lo que le va a perseguir para toda la vida va a ser el estrés. Y que si usted no lo maneja, si usted no lo controla, si no aprende a conducir las situaciones estresantes y dolorosas, su tiroides se va para el piso. Se va para el piso. Porque la frecuencia va a caer otra vez. Y mucho más por debajo de 57 MHz. ¿Cómo está la vida? No, sigo estresada. No, sigo con este problema. No, recientemente murió un ser querido. Entonces, mire. Cuando no logramos tener esas cinco claves concretas y completas, no vas a esperar una mejoría. Conozco personas que se mejoran incluso un 100%, tanto que su médico les quita el medicamento. Pero hay personas que no quieren cambiar su vida, quieren seguir con su vida estresante, a pesar de que en la charla lo hablamos, de que se les explica lo que significa cada emoción, lo que significa que el estrés hace, con papel y lápiz me siento y le explico, mire, esto sucede, si usted no hace esto, esto va a pasar. Pero no quieren que nada cambie. Entonces,
Yo no puedo garantizar que tú vas a cambiar el estrés porque yo vivo contigo, porque yo no soy un terapeuta 24 horas que va a estar ahí. No te estreses, mantén la calma, maneja esto. Pero sí, claro, es tu médico quien te retira el medicamento. Dice Gloria, si se siguen estos 5 pasos, se puede dejar de tomar la medicación definitivamente, nuevamente. Si se dan cuenta, las personas están buscando siempre esa necesidad de quitar el medicamento. No están a gusto con él. Y yo lo entiendo. O sea, levantarse todas las mañanas, en la madrugada, a tomarse un medicamento. Sé que es complicado, sé que es aburridor. Pensar que lo van a hacer para siempre. Es que cuando a ti te dicen para siempre, wow, para siempre es para siempre. Entonces, las personas quedan maniatadas porque dicen, bueno, y entonces esto va a ser para siempre. O sea, mi vida va a ser así hasta el fin del fin, hasta el fin de mis días tendré que tomar el medicamento. Entonces siempre genera como algo de tensión, como de angustia. Siguiendo los 5 pasos, tú puedes lograr vivir sin hipotiroidismo. Vivir sin hipotiroidismo. Pero el tema del medicamento, pues nuevamente te lo cuento, es con tu médico directamente. Hola Luz Adriana, un saludo. Buenas noches. Dice Chulita, doctor, buenas noches. Yo hace más de un año estuve en consulta con usted, mejoré. Incluso me bajaron la dosis del medicamento. Ahora tomo 88. Con esto de la pandemia he tenido muchos estados de ansiedad. No es muy común que haya pasado esto, ¿no? Es muy común que muchas personas que ya pasaron, gracias Chulita, Chulita. Bueno, no, por el nombre no lo identifico, estuve en mi consultorio, dice que se mejoró hace un año. El tema de la pandemia causó desbalance en la frecuencia natural de la tiroides de muchísimos de mis consultantes. En las últimas semanas he tenido que atender nuevamente a personas que ya estaban bien, que ya se sentían perfectamente, incluso personas a las que su médico ya les habían quitado el medicamento o les habían bajado la dosis, como cuenta Chulita. Pero no pudieron entender la pandemia, no pudieron entender el confinamiento, no pudieron manejar la situación del encerramiento, no lo pudieron entender. Estar con el marido 24 horas, con los hijos 24 horas, se le volvió un estrés total. Y estrés es lo peor que le puede pasar a la tiroides. Entonces, con toda razón, los síntomas tienen que aparecer. O sea, inevitablemente. Porque la frecuencia vuelve y cae y los síntomas vuelven y aparecen. O sea, inevitablemente vas a empezar a sentir nuevamente los síntomas. Bien, Carolina, tengo mis niveles ya estables, no tengo síntomas, tengo una dieta saludable sin agresores, ya tengo energía, ok, creo que hablamos, ya miramos este mensaje. ¿Qué sucede cuando te dicen que el hipotiroidismo que uno tiene es genético? También hay esperanza de que se puede dejar la levotiroxina, ya que tengo hipotiroidismo y mi hermana menor también. Bueno, quienes han visto mis videos y mis publicaciones sabrán que yo creo que el hipotiroidismo no se hereda. Yo lo he dicho ya en varias partes. Yo, después de atender a miles y miles de personas, jamás, en ningún caso, he visto que eso sea un tema de herencia. No hay nada hereditario. Pero ¿cómo así? Pero si mi mamá lo tiene y mi hermana lo tiene y mi tía lo tiene y mi abuela lo tiene y yo lo tengo, ¿cómo no va a ser una herencia? Entonces yo le digo, ok, vete a otro hogar, vete a otra casa donde solamente una persona lo tiene, nadie más. Conozco casos así. Y casualmente tuve el caso de una persona que, una chica de 27 años, con hipotiroidismo. Pero ni la mamá, ni la hermana, ni las tías, ni la abuela, ni el tatarabuelo, nadie tenía. Entonces, ¿a quién echamos la culpa ahí? ¿A quién? No creo que sea hereditario, por ahí no es. Bien, Yarit, Barit, hola, gracias por tanto. Una pregunta, tomo levotiroxina y me bajé mucho de peso. Yo soy flaca. ¿Qué me recomienda para subir tomando levotiroxina? Bueno, pues revisa tu dosis con tu médico, que él mire si la dosis está muy alta, porque
Cuando la dosis de levotiroxina es bastante alta o es más de lo que tu cuerpo necesita, ocurre la bajada de peso. De hecho, muchas personas erróneamente, por falta de conocimiento, empiezan a hacer, a adelgazar, a hacer dietas con levotiroxina, que es un absurdo, que es una cosa loquísima, que es un error garrafal, que es un total peligro, empezar a tomar levotiroxina para bajar de peso. Entonces, te recomiendo también, revisa el tema de con tu médico, de tu medicamento. Puede ser que estés con una dosis muy alta y eso te esté generando una bajada de peso. Aunque el hipotiroidismo también, recuerda que el hipotiroidismo no necesariamente va a crear una subida de peso, también va a causar una bajada de peso. El sistema metabólico se encarga de la degradación de grasa, se encarga de la quema de calorías y de eso depende. Donde haya más concentración de tu energía, puede ser que se esté más quemando más calorías de lo normal. Sonia, hola Sonia. María Lourdes, mis dedos de las manos me duelen mucho. Puede ser por mi tiroides, por supuesto. Por supuesto, los dolores en las manos, en las muñecas, en los brazos. En la mañana cuando te levantas, cuando las manos están dormidas, que no las puedes abrir fácilmente, también tiene relación con tu tiroides. Piensen en esto, piensen en esto. Todo lo que cause dolor en el cuerpo, todo lo que represente dolor, lo que significa es que el cuerpo tiene un problema con su energía. ¿Quién produce la energía del cuerpo? Pues un buen metabolismo. Que la energía, ¿quién la genera? El metabolismo. ¿Quién maneja el metabolismo? La tiroides. Si la tiroides no funciona bien, entonces pues no hay metabolismo. Si la tiroides no funciona, no hay metabolismo. Si no hay un buen metabolismo, pues sencillamente no hay energía. Si no hay energía, pues vas a tener dolores musculares, dolores articulares, dolores en la espalda, incluso quienes han escuchado hablar también acerca de la fibromialgia, también. Recuerden que la fibromialgia, si usted tiene fibromialgia, por ejemplo, usted tiene hipotiroidismo. La fibromialgia, desde lo que yo sé, desde lo que yo he visto, es un síntoma más del hipotiroidismo. Y la fibromialgia es eso, unos dolores en todo el cuerpo, en brazos, en piernas. Entonces, sí, tiene toda relación con la tiroides por la falta de energía. Fanny, estoy en Bogotá generalmente, Bogotá, Cali, pero también viajo a otras ciudades. Sandra, me diagnosticaron tiroiditis y es normal el dolor en articulaciones. Tomo algunos desinflamantes, pero el dolor regresa. ¿Algún estudio que deba hacerme? Quizá hay algo que estoy consumiendo. Tiroiditis, Hashimoto. Bien, la tiroiditis lo que desarrolla es un hipotiroidismo. O sea que los síntomas y los dolores articulares son exactamente de un hipotiroidismo. Porque lo que te desarrolla una tiroiditis de Hashimoto es un hipotiroidismo. O sea, finalmente tienes hipotiroidismo. Que si fue porque ocurrió un evento Carrington, que si fue por una enfermedad autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto, en resumen lo que tienes es hipotiroidismo. Y tienes que corregir el hipotiroidismo para que los dolores desaparezcan. Bien, ayer fui a dar urgencias, presión arterial en el pecho. ¿Será que producto de la tiroides hizo una artrosis de columna? Bueno, aquí nos comenta Ivonne que estuvo en urgencias por la presión alta. Bueno, hay algo aquí de lo siguiente, miren. La tiroides, que es lo que yo pienso sobre este tema, ¿no? Recuerden que lo que yo hablo aquí es lo que yo he visto, en lo que yo me dedico, en el tema del biometabolismo, porque yo lo que yo pienso frente a estos asuntos. Todo lo que está relacionado con el metabolismo del cuerpo, todo, todo, depende de la tiroides y sus hormonas, todo. Metabolismo, todo lo que es metabólico, ¿ok? Bien. ¿Qué es la hipertensión? Un desorden metabólico. ¿Qué es la diabetes? Un desorden metabólico. ¿Qué es el cáncer? Un desorden metabólico. Todo lo metabólico está relacionado con el metabolismo. Y todo el metabolismo tiene que ver con la tiroides y sus hormonas.
Yo lo que he creído y lo que pienso y lo que he visto, y ese es mi punto de vista muy personal, muy particular, es que antes de que se dé una diabetes, una hipertensión o un cáncer, ya la tiroides ha sido afectada. Ya la tiroides se ha afectado antes de que llegue el hipotiroidismo. Si tienes problemas con tu tensión, yo te sugiero, yo te recomiendo que sí, revisa tu tiroides. Algo puede estar fallando con ella. Bien, Diana Ramírez, yo tomo Sintroi, pero no la encontré porque me están quitando la lactosa, cambia Utiro, ¿será que hay problema? Bueno, quien cambia tu medicamento es tu especialista. No te puedo modificar si te pasas de la levotiroxina normal al Sintroi o Utirox, eso lo debe determinar tu médico. Entonces te recomiendo que la consulta pues la hagas a él, porque yo con el tema del medicamento, digamos que yo no puedo, como les decía, no puedo ni quitar el medicamento, ni puedo recomendar medicamentos, porque ese no es mi tema. Mi tema es una técnica holística. Hablo del medicamento porque sé que muchas personas no lo quieren, sé que le causa daño a algunas personas, sé que no es necesario para todo el mundo. Por eso refiero que el medicamento, pero en estos casos, Diana, te recomiendo que le consultes a tu médico. Fabi, cuando se siguen los cinco puntos que menciona y ya está trabajando bien la tiroides, si existen nódulos, estos se desaparecen. Ok, voy a darte mi punto de vista frente al tema de los nódulos. Los nódulos son otro síntoma del hipotiroidismo. Hay personas que he conocido que tienen nódulos y su tiroides está bien. No entiendo eso. O sea, ¿cómo puede ser que tu tiroides esté bien teniendo nódulos? Tu examen dice que está bien, pero tienes nódulos. Pues termino sin comprenderlo. Pero claro, si tú reparas tu tiroides y empieza a trabajar correctamente, los nódulos empiezan a desaparecer. Ahora hay un tema con los nódulos. ¿Por qué crecen? ¿Por qué se multiplican? ¿Por qué aumentan? Por físico estrés. Si tú eres una persona estresante, si eres una persona que no maneja las situaciones, si eres una persona que no tienes calma, que no puedes conducir las situaciones estresantes de tu vida y tienes nódulos, pues estos van a crecer, te va a aparecer un nódulo al lado del otro. ¿Y todo por qué? Porque no puedes manejar las situaciones estresantes. Bien. Dice Beatriz, ¿la leche es buena o mala para una persona que es hipo y que ya no tengo tiroides? Bien, la leche de vaca, me imagino que te refieres. Yo no recomiendo la leche de vaca. De hecho, la leche de vaca no es saludable para nadie. Para las personas que tienen hipotiroidismo o problemas con su tiroides, yo no la recomiendo. La tiroides tiene una sustancia que se llama caseína. Perdón, la leche tiene una sustancia que se llama caseína. La caseína es una sustancia que el cuerpo no tiene cómo digerirla, que no tiene cómo procesarla, y eso puede causar una acción del sistema inmunológico que en algún momento puede afectar tu cuerpo, puede afectar tu tiroides. Hay una cosa que se llama mimetismo molecular, que ya había hablado. Hay proteínas, la caseína es una proteína, que la tiroides puede confundir, perdón. Estoy un poco confundido. Tu sistema inmunológico puede confundir esa caseína, esa proteína con tu tiroides. ¿Qué es lo que pasa con la tiroides de Hashimoto? Que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué sucede? Tu cuerpo, por error, ataca tu tiroides. ¿Pero por qué lo hace? Porque el sistema inmunológico, por ejemplo, la gente que come mucho pan, que come mucho gluten, pues él ataca el sistema inmunológico ataca el gluten cuando entra a tu cuerpo. Tú comes un pedazo de pan, tu cuerpo no lo puede digerir, la proteína gluten la ataca porque es un agente extraño en el cuerpo, pero por mimetismo molecular, es decir, molecularmente, la proteína de el gluten es muy similar a la de la tiroides. Entonces, equivocadamente, el sistema inmunológico ve el gluten y dice, o ve la tiroides y dice, ¿esto es una tiroides o esto es gluten? Como no lo sabe, lo ataca. Digamos que por seguridad o sospecha lo ataca y ahí viene el hipotiroidismo. Hipotiroidismo por Hashimoto. Igual pasa con la caseína. Ese tipo de alimentos que causa una reacción del sistema inmunológico puede afectar también a tu tiroides.
Bueno, entonces, bueno, hay muchos mensajes. Ya casi vamos a terminar, estamos a 5 minutos. Vámonos más para abajo. Tengo la mitad de mi tiroides, tomo tableta de tiroides 100, pero durante la pandemia me he sentido sin energía, llevo una alimentación sana, tomo el magnesio. Bien, aquí me pregunta Evelyn, que tiene media tiroides. Aún con media tiroides, con mitad de tu tiroides, ella puede estar funcionando, ya puede estar produciendo su propia hormona. Tal vez en menor cantidad, pero puede estarla produciendo. Si estás tomando tu medicamento y durante la pandemia te has sentido sin energía, revisa si ha sido esta situación estresante para ti. Porque si ha sido estresante, lo más seguro es que tu frecuencia se haya caído, lo más seguro es que tu cuerpo estresante por el tema de la absurda muerte de tantas personas por esta pandemia, el encerramiento, la crisis económica, todo lo que ves en las noticias, quizás te esté generando algún tipo de tensión. Entonces, para que tu frecuencia se caiga, para que tengas síntomas como caída de energía, cuando tienes un buen medicamento y lo estás tomando juiciosa, revisa un poco el estrés, que puede ser el tema por ahí. Vamos a ver qué hay por acá. Dice, Bernilda, buenas noches, doctor, me operaron hace 5 años en la tiroides, me quitaron la laringe, la faringe, mitad del esófago, las cuerdas vocales y llevo un mes muy decaída. Vértigo, tomo levotiroxina. Wow. Me operaron hace 5 años de la tiroides. Ok, no tienes tiroides. No tienes tiroides y tomas levotiroxina. Pues lamentablemente en estos casos tú tienes que tomarte el medicamento para siempre. Que ya no hay quien le meta a tu cuerpo T4 o T3. Entonces es necesario que tomes el medicamento para siempre. Ahora, revisar si la dosis que está tomando es la correcta. Pero aparte de eso también revisar si tu cuerpo está haciendo el proceso de desyodación. Si hay una conversión de T4 a T3. Revisa, por ejemplo, tu hígado. Porque la tiroides. La conversión de T4 a T3, en esta conversión el hígado y los riñones son fundamentales. Si tienes hígado graso, por ejemplo, las personas que tienen hígado graso van a tener dificultades para hacer una conversión de T4 a T3. Bien, bueno, son muchas preguntas que me quedan, no voy a alcanzar a responderlas. A ver aquí. ¿Qué contraindicaciones tiene la levotiroxina? Tengo un quiste de agua en mi tiroides, eso es grave. Bueno, entre las contraindicaciones de la levotiroxina, miren lo chistoso que es. La levotiroxina tiene unas contraindicaciones o unos efectos secundarios similares a los de la enfermedad que ella misma trata. Por ejemplo, se supone que el medicamento te va a ayudar a que no subas de peso. Pero el medicamento también ayuda a subir de peso. El medicamento, por ejemplo, te va a ayudar a lo que decíamos hace un momento, a que no tengas inflamación en el cuerpo, ¿sí? Edemas. Pero el medicamento también te ayuda a que hayan inflamación en el cuerpo, retención de líquidos. Entonces esas son como algunas contraindicaciones, son muchas más, que son muy parecidas. A la de la misma enfermedad que ella misma trata, que es el hipotiroidismo. Bueno, entonces ya, pues yo creo que ya terminamos por hoy. Bien, ya van a ser las 8 de la noche. Nada, como siempre agradecerle muchísimo su compañía. Dentro de 8 días tendremos otro tema. Recuerden, quienes quieran visitar mi blog, arriba en la descripción de este video está la información. Ahí tengo mucha información sobre el tema de la tiroides, quienes quieran visitarlo, quienes quieran también conocer el trabajo que hago, también está un enlace para que puedan escribir, quienes quieran participar de los seminarios donde enseño la repolarización y todo eso que les estoy contando acá también. En el enlace en la descripción de este video están todos los enlaces. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme una vez más.
Dentro de 8 días nos vemos con otro tema bien interesante. Y nada, les deseo una feliz noche y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo para todos.